¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de El Josefino. Un programa que eh, nos está ayudando a conocer eh, esa figura gigante pero escondida de San José. Hoy, un día especial. Estamos en el cierre del año de San José, este año propuesto por nuestro Papa Francisco. Eh, estamos también en el gran día de la Inmaculada, de su Inmaculada Esposa. Eh, nos encontramos con, con un corazón pleno. El título es: eh, termina su año, termina el año de San José, pero no termina nuestra devoción. Y bueno, y tampoco termina este programa. O sea, el Josefino ya quedó insta instalado y, y ya seguirá adelante con su curso. Eh, Darle las gracias en la asistencia técnica a María Jesús Huarcaya. Este programa es pregrabado, hoy es 8 de diciembre, es un día feriado, no, no va a haber transmisión en vivo y en directo, pero sí eh, queríamos estar presente, como lo habíamos prometido en el programa anterior con la hermana Natividad, porque además queremos hacer la consagración a San José. Hermana, bienvenida una vez más y gracias por, eh, bueno, por hacer este esfuerzo para poder grabar este programa. Por supuesto, don Randy. Y la verdad es que muy emotivo, porque es una clausura de un año tan interesante, tan grande, tan sublime, diría yo, porque mire, es el santo de los santos primero entre iguales, como hemos dicho varias veces, y cómo no íbamos a estar presentes en este día. Y qué preciosidad, porque va de la mano de su amadísima esposa, porque es un día también incluso feriado, que de, de, imagínense que lo, lo van a celebrar los dos, <laughs> van a estar contentos los dos celebrando este día. La Virgen lo celebra él y él la celebra ella, como son. Y qué maravilla, ¿no? Y el, el niño Jesús en este caso, pues contemplando esa maravilla de sus padres. Qué bonito. Pues así que nada, pues vamos a, a comenzar esto y que sea algo inolvidable para ustedes en este sentido. Pero como dijo don Randy, se terminará el año en la parte eclesiástica, pero no nuestro programa que continúa siempre con esa devoción a San José. Así es. Hermana, eh, el tema que hoy nos compete eh, es un tema súper interesante y, y me gustaría también un poquitito que nos diga, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la elección de este tema eh, en, en este cierre del año de San José? La verdad, don Randy, ¿quién no conoce a este tremendo padre que es este el padre prío de Pretelchina? Entonces es hay que también hacer mérito a todo eso, ¿no? Imagínense tremendo santo hablando acerca de San José y ahora lo vamos a escuchar, pues, en, en, la, en el término en, de este año tan grande, con una frase de él muy bonita que, que, que dice el Padre Pío, muy cortita pero muy bonita y es eh, la verdad es que esto es un, un año para mí personalmente y yo creo que para todas las, las devotas de San José. Y que estoy seguro, don Randy, que este programa, eh, modestia aparte, por supuesto, este programa ha ayudado a muchas personas a que conozcan de San José y se hagan devotos de San José, pro, profundicen más. Así porque es. muchos, pues claro, porque muchos, pues sí, San José, pero no caían en la cuenta de lo que es. Si aquí los estamos haciendo caer. ¿Qué grande sí, Eso nos pasó a muchos, eh. yo, yo me sí. incluyo. <laughs> o sea, no que uno no sabía eh, o, sí. sea, o no era devoto de San José claro. en una primera instancia, pero claro. ciertamente que todas estas eh, meditaciones nos han ayudado a acrecentar nuestro amor a este santo, nuestra confianza. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y claro. por eso este programa se queda instalado, ya consiguió su espacio. Iba a decir, no hay quien lo mueva. A ver quién se atreve con la hermana natividad. Claro, porque yo porque yo lo que me pego es de la vara de San José. Ah, sí, es, ese es el problema. Entonces ahí ya claro. ahí todo el mundo se queda firme y dice, bueno, sigan, sigan, no pasa nada. Eh, fíjense, este artículo está en, en el Josefino de, de febrero del de año 2019. Era el segundo Josefino que, que salía, un poco, iba a decir, como, como una preparación para el año que luego nos iba a proponer el Papa Francisco. ¿No? Ya Exacto. veníamos dos años antes preparándonos con el Josefino, y esta, esta nota, este, este artículo de San Pío de Pietarchina que dice: No se cansaba de venerarlo, el Padre Pío admiró siempre la altura espiritual de San José. Imitó sus virtudes y recurrió a él en los momentos más difíciles de su vida, obteniendo siempre gracias y favores celestiales. Y este es un punto fundamental, porque es rápido leer la frase, pero caigamos en la cuenta. Eh, admiró siempre la altura espiritual de San José. Luego. Eh, tenía el padre pío un conocimiento y tengamos en cuenta que el padre pío se le aparecía a su ángel de la guarda él creía que todo el mundo veía a sus ángeles de la guarda hasta que un día se dio cuenta de que no y entonces ya dejó de decir que veía a su ángel de la guarda eh, él tenía apariciones de los santos y entre ellos también de san josé inmediatamente captó el tesoro imitó sus virtudes esto es algo que hemos intentado emprender a lo largo de este año de san josé a través de este programa algunos lo habrán conseguido más, otros lo hemos conseguido un poquito menos, pero estamos luchando para imitar a este gran santo. Y recurrió en los momentos más difíciles de su vida, y tuvo momentos muy difíciles, incluso persecución dentro de la misma iglesia, que es una nota característica de los santos, eh, y, eh, y siempre obtuvo... Gracias y favores celestiales a través de este eh, santo. Eh, me hace acordar un poquitito a aquellas palabras de Santa Teresa, ¿no? ¿no? No recuerdo haber pedido algo que don José no me lo haya conseguido. Creo que Exacto. San Pío Petrachina dice algo parecido también, ¿no? Exacto. Y, y luego también, pues esta termina la, la frase, el artículo pequeñito, uh -huh. que su veneración a San José siempre estuvo teñida de un carácter místico, ah, sí. que le dio el sentido de su vida devota. ¿ve? Uh -huh. O sea que Dios, eh, a través de San José, nos lleva a, ese, a esa elevación de nuestra alma. No nos deja aquí, digamos, solamente en la tierra, nada más en el sentido físico, claro que sí, pero espiritual nos lleva a ese encuentro con Dios, a ese contacto espiritual con los con lo trascendente, con lo eterno, con lo siempre santo. ¿no? Y, y como vuelvo a repetir, pues sí, muy pegadito a su esposa y por supuesto a su divino niño. Claro, qué bonito. Sí. Eh, hay un punto hermoso en esta parte y esto para aquellos que somos padres, pues padres, me, me refiero a padres eh, eh, carnales, o sea, que tenemos hijos, eh, eh, que tenemos hijos, y, y también para los padres espirituales. Pero fíjense lo que decía, él, San Pío, como San José, aún sin serlo en el orden natural, se sentía padre y era consciente de los derechos y deberes de su paternidad espiritual. Por este motivo, se dirigía con, con confianza a este santo para suplicarle por sus hijos e hijas espirituales. Estos son algunos ejemplos de sus epi episodios. Los vamos a leer después, pero yo quiero resaltar esto, porque también <coughs> recuerdo que alguna oyente nos decía, yo he puesto a San José como padre de mis hijos. ¡Qué bonito! Y, y qué, o sea, qué cosa eh, tan importante que tengamos esta paternidad. Pero aquellos que somos papás, también recurrir a, a San José y decirle, mira San José, eh, yo no sé, eh, de repente estoy errando, de repente eh, creo que voy haciendo las cosas bien y las estoy encaminando mal, ayúdame tú a que pueda salir adelante en la educación de este hijo mío, de esta hija. Eh, que tal vez en, en algún caso me esté dando un poquitito de dolor de cabeza qué importante que acudamos a San José y que le pidamos esto es es un poco como como un mensaje que nos deja esta frase no claro don Randy perfectamente porque imagínese usted si nosotros no nos pegamos de San José ahora eh, yo no no quito eh, el, eh la devoción que cada uno tenga acerca de su santo predilecto. Eh, y además hay santos para todos los gustos, como quien dice. <laughs> Pero San José, lo, como decir que lo cubre todo, ¿no? Que en San José lo cubre todo, porque como es el, el, la cabeza de esa sagrada familia, pues imagínense ustedes lo más, lo tan grande que será San José. Sí. ¿Y cómo será su alma? ¿Y qué puro será? ¿Qué pensamiento tan, tan bello, tan divino tendrá? Él ha cargado al niño Jesús, que es Dios. Esto es increíble. Eh, don Randy, es, es irse a las nubes. Mire, no necesito cohetes, ni necesito nada. Que la gente está ahí buscando ahora, promocionando, que, que unos viajes espaciales. Vamos a los ¿Qué viajes espaciales. ¿Qué <laughs> Usted coja ese San José y se va a ir más arriba que los especiales. Otra que ir a Marte no... o dar una vuelta a la Tierra. Claro, aquí lo no no vamos a... por el universo claro, entero. De frente y, y, y un paseadita por, por el cielo. Imagínese usted cómo, cómo eh, de veras que de, a través de este, de este programa nosotros tratamos de infundir a las personas el que verdaderamente se eleven, pero se eleven en algo que tiene valor no en algo pasajero, no en algo, yo que sé, que no, que no dura mucho. O sea, eh, San José, los santos, todos los santos, toda nuestra fe, todo eso perdura para siempre, trasciende lo que es terreno para llevarnos al cielo y el ojo que del cielo es eterno en felicidad imagínense ustedes que acá en la tierra pues algo me hace feliz una cosita una comida un gusto un paseo qué sé yo tantas cosas por supuesto un buen retiro y unos buenos ejercicios espirituales según el método de San Ignacio sin deplorar todos los demás este métodos que hayan pero eh, todo eso pero imagínense Sabe lo que significa en la presencia de todos los santos en el cielo, en la presencia de Jesús, de la Virgen María, subiendo de la mano de San José. No, no, no estoy soñando, ¿no? <laughs> Pero lo quiero transmitir a todos los demás porque vale la pena. En este año de San José y en esta clausura vale la pena que nosotros de veras nos pongamos en lo que es. San José es el que nos va a abrir la puerta y no nos diga nada San Pedro que no se ponga celoso, pero, pero San José se parará delante de San Pedro y con una varita ahí al costado y dirá este es mi devoto, así que usted ábrale la puerta. Y fíjese hermana, porque alguno también dirá, bueno, pero ¿cómo rezar? ¿Qué, qué decir? Miren qué palabras tan sencillas las de San Pío de Pietrancina. Claro. Voy a poner algunos claro. ejemplos. Ruego claro. a San José que con aquel amor y con la generosidad con que cuidó a Jesús, custodie tu alma y como, defendi, como lo defendió de Herodes, así te proteja a ti de un Herodes más feroz, el demonio. Ahí está. Ahí está. <laughs> son, son, son palabras sencillas. El patriarca sí, claro. San José cuide de ti con el mismo cuidado que tuvo de Jesús, te asista siempre con su benévolo patrocinio y te libre de la persecución del impío y soberbio, del impío y soberbio Herodes, y no permita jamás que Jesús se aleje de tu corazón. Cosas así, cosas sencillas, pero estas cosas son tomadas por San José y hechas, bueno, ahí, ahí los hijos espirituales del Padre Pío, eh, en este sentido, son eh, de verdad un ejemplo de lo, que, eh, de lo que es la paternidad espiritual y con y todo el bien que les ha hecho. Pero fijémonos en manos de quién lo ponía. Los ponía en la custodia de San José. Hagamos nosotros lo mismo con nuestros hijos. Yo pensaba eso, hermano. ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y a San José correspondió, dice eso, a, al Padre Pío, San José correspondió con una asistencia singular y con visiones extraordinarias. En efecto, el siervo de Dios en enero de 1912 confió al padre Agustín de San Marco en Lamis. Barbazul no se quiere dar por vencido. Se disfrazó de casi todas las formas y ya días que viene a visitarme con otros de sus satélites armados con bastones e instrumentos de hierro, y lo que es peor, bajo su propia forma, imagínense usted, o sea, al descaro ya, no ni siquiera ya cubriéndose en otra figurita, ¿no?, <laughs> sino ya, él, no, al descaro no, limpio, yo. a ver, al descaro limpio, y imagínense, y quién sabe cuántas veces me ha tirado de la cama, arrastrándome por la habitación, pero paciencia, casi siempre están conmigo Jesús, la mamita, el angelito y San José. Y el Padre San Francisco, por supuesto, porque él era franciscano. Claro. Así que vean ahí para que vean cómo el Padre Pío, pues, se defendía, ¿no? De esa manera y con mucha mirada de fe, por supuesto, porque imagínense con toda la Sagrada Familia Ay, sí. y San José ahí delante. Y si por A o por B le van a decir, pues bueno. Eh, San José con su vara, sí, claro, pero él también era carpintero, así que por ahí pues, <laughs> hay muchas herramientas. A veces si, si acaba un serrucho y le cortaba los cuernos. A... <laughs> hay muchas herramientas <laughs> que a y, veces no caemos la cuenta. Así es, así es. Y fíjense, un 20 de marzo, un día después de la solemnidad de San José de 1921, hace 100 años, fíjense, 100 años decía el padre pío ayer festividad de san josé solo dios sabe las dulzuras que experimenté sobre todo después de la misa tan intensas que las siento todavía en mí la cabeza y el corazón me ardían pero era un fuego que me hacía bien <laughs> el fuego wow. de san josé claro. podríamos decir que es el mismo fuego de la santísima virgen no esto que claro. lo que dice el padre pío es lo que decían Cuatro años antes los niños de Fátima, ¿no? Estábamos en esa luz que nos quemaba, pero que, que, que no nos hacía daño, sino que era Dios, ¿no? Ardían como el fuego, pero, pero no, no les hacía daño, porque era la luz de Dios, el fuego de Dios, ¿no? O sea, la Virgen y San José en la, en, en la misma sintonía. Exactamente, porque... ¿Cómo, cómo poder separarlos si Dios ya los había unido en ese sentido precisamente para esa para esa custodia, para esa protección, ¿no? de, de su hijo amadísimo, pues cómo separarlos. Lo a, aquí podemos bien con letras yo diría así bien fosforescentes lo que Dios ha unido no lo va a separar el hombre, para nada. O sea que donde está la Virgen María, ahí está San José. Ahí está San José. O sea, no la va a dejar a ella sola. Ven, o sea, para que veamos que, incluso yo diría a las personas que ven nuestro programa, incluso. Incluso aunque comiencen, aunque sea por un interés, digamos, no, ya no comienzan por una devoción propiamente a San José, comienza por un interés, no importa, Él te va a ayudar y poco a poco, sin darte cuenta, tú vas a ir cediendo, tu corazón va a ir cediendo, tu pensamiento va a ir cediendo. ¿A qué? A que, a que caigas en la cuenta. Qué grande eres, San José, ve qué bonito, qué bonito, así Ajá. como los santos. Por eso que lo hemos buscado a San Pío de Peterchina, porque quién no conoce ahora en este tiempo, digamos, en todo, en todo, sean católicos o no lo sean, quién no conoce al Padre Pío, así ve es. claro. Y fíjense que eh, cuenta el Padre Honorato Marcucci una tarde del mes anterior al de su muerte se encontraba el padre pío con él en la terraza contigua, a la celda, esperando para acompañarle a la sacristía para la función vespertina. Era un miércoles, día consagrado a San José, como, como lo es hoy. Fíjense, 8 de diciembre, miércoles, eh, fin, de, fin del año eh, de San José, todo, absolutamente todo coincide. Y dice lo siguiente. Era un miércoles día consagrado a San José y el Padre Pío no se decidía a moverse. De pie, ante un cuadro del glorioso patriarca, apoyado en la pared, el venerado Padre parecía en éxtasis. Pasad, pasado un poco de tiempo, el Padre Honorato le dijo, Padre, ¿debo esperar todavía? ¿Nos hemos de ir? Vamos con retraso. Pero sus preguntas quedaron sin respuesta. El padre Pío seguía contemplando al glorioso patriarca. Al fin, después de que el padre honorato le arrastrara el brazo y le repitiera por enésima vez las mismas preguntas, el padre Pío exclamó, mira, mira, qué bello es San José. Wow. Ya, a, ahora entiende don Randy, ahora entiende usted por qué razón hemos buscado para esta clausura del año de San José, precisamente claro. a tremendo santo, ¿no? San Pío de Pedrecina, verdaderamente. Imagínense ustedes si a veces uno se queda contemplando una imagen como la que tenemos acá y una estampa o lo que fuere, o una medalla que yo la cargue, eh, digamos... Eh, con devoción, ¿no? Incluso hay, habrá algunas personas que digamos, pues yo no le tengo devoción. Pero bueno, pero ponte la medalla, no hay ningún problema. O sea, póntela y ya está. O sea, cárgala. Y en su debido momento tú caerás en la cuenta de cómo él va a obrar para eso. Entonces, ¿cómo no estaría este santo contemplando quién, quién va a querer si estoy en la presencia de él, ¿quién va a querer retirar esos ojos? Porque miren lo que dice acá, que el padre le decía por enésima vez. O sea, <laughs> o sea, cuántas veces había estado él ahí como padre, que ya es la hora, que para él <laughs> en la eternidad no hay reloj. No hay reloj, no, <laughs> claro, hay. no, hay. no hay reloj, así que Bien. ustedes tranquilos, porque en la eternidad no hay ningún reloj. Todos nos vamos a quedar estaciados. Y yo diría, los que han estado pendientes pues, de este programa y sobre todo la bendición de Dios en este año tan grande dedicado a San José, al más grande de los grandes entre, entre iguales, pues eh, imagínense ustedes, ¿cómo no nos vamos a quedar? Pues sí, ese Entonces, fue el año de San José, estaciados en ese 19, 19, 19. Qué cosa tan bella, ¿no? Y bueno, pues eh, ahora, si le parece, hermana, hacemos una pausa. Sí. Y, y, y nos ponemos después ya de lleno a terminar un poquitito el tema y con la consagración. Ajá, con la es, consagración, exacto. iba a decir, es de lo más importante que podemos hacer en este día. No se vayan, seguimos en el Josefino con una breve pausa. Jesús siendo niño obedecía a José, aunque fuera Dios te le vio aprender, hoy desde el cielo. Dios concede a José todo lo que pide, pídele tu a él. Ayúdame San José, tú. yo soy tu niño, cuídame tú. San José, le enseñó a trabajar, maestro elegido vio crecer a Jesús, murió de su mano. Con María vivió. Cuando llegue el día quiero sin morir yo. Nuevamente junto a ustedes, y quiero leer solo un parrafito de esto porque vamos a hablar del símbolo de San José, que es algo muy importante para todos. Porque uno dirá, bueno, el símbolo que la usan las monjitas, no, 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 a ver, a ver, a ver, ya vamos a ver que esto es para todos. Pero quiero leer esto: eh, estaban ya en la sala de San Francisco, entraron con el padre a la sacristía, y entonces el sacristán pregunta, pero, ¿cómo con tanto retraso? Y entonces el Padre Honorato respondió: Hoy el Padre Pío no quería separarse del cuadro de San José. El Padre no dejaba de pasar una sola oportunidad sin invitar a sus hijos espirituales a cultivar una sincera y profunda devoción a San José, fuerte, siempre rica de enseñanzas, de consuelos y de favores. Es, es, es impresionante, de verdad que uno queda, eh, queda maravillado. Hermana, vamos al símbolo. Usted, usted nos cuenta un poquitito, ya hemos Muy hablado bien. de él, pero es importante sí. tenerlo en cuenta eh, en nuestras vidas, que no se nos pase como si fuera algo más, ah, un sacramental más, no, 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 no. Una devocioncita más, no, 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 no. A ver, vamos a prestar a atención ver. a lo que la hermana nos dice. Muy bien. Vamos a empezar diciendo cuál es el origen de este símbolo de San José. Muy bien, el símbolo de San José se originó en Bélgica en el año 1657. Yo diría, parece que fue ayer, ¿no? 1657. Con la cura milagrosa de una demo, devota monjita agustina. Aquí bonito aclarar, don Randy, porque esto no es algo que, bueno, que es por una devoción o algo así, sino que es una religiosa la que verdaderamente tuvo esta milagrosa curación. Y ella se llamaba la hermana Elizabeth. Dice, después de una severa y dolorosa enfermedad de tres años, los médicos habían perdido toda esperanza de curarla. Y esperaban que muriera pronto. Eh, es, es precioso cuando nos dan estos temas, porque son como temas, digamos, eh, últimos ya. O sea, ya no hay más, nada más que hacer. ¿vale? Entonces ahí es donde entra a tallar lo que es la fe y sobre todo cuando tengo una devoción a un santo tan grande como es San José. Pero la hermana Elizabeth. Habiendo sido siempre devota de San José y fabricó un símbolo. Eso significa, Don Randy, y para todo lo que, <coughs> perdón, nos están escuchando y nos están viendo, que ella no pudo haber fabricado un símbolo nada más porque sí. Este símbolo tiene que haber sido inspirado por el mismo San José. Y luego lo hizo bendecir en honor del santo y se lo puso en la cintura. Unos días después, mientras rezaba ante la imagen del santo, dejó de sentir los dolores. Su curación se consideró milagrosa. Así pues que la devoción del símbolo se extendió y numerosas gracias fueron concedidas a través de su uso devoto. Aquí hacemos un paréntesis para explicar esto, porque se dan ustedes cuenta lo que significa un símbolo, por supuesto, bendecido, y que uno lo lleve con devoción. Esa inspiración ha tenido que ser del mismo San José para que esta hermanita pues lo pueda hacer, lo haga y con toda la fe del mundo, algo incurable para San José no hay imposible, ¿ve? Y, y nosotros lo tenemos, lo hacemos, lo promovemos. Aquí tengo yo una muestrita para que ustedes lo vean, ¿ve? Que más adelante vamos a explicar porque lleva también, ¿por qué lleva esos esos nuditos, ¿ve? Y lleva siete siete nuditos este símbolo para ponerlo, para ponérselo en la cintura y guardarlo allí y tenerlo con devoción con devoción, dice, el símbolo también no fue solamente utilizado como remedio de males físicos, de físicos, alguna enfermedad, sino también como ayuda espiritual para conservar la virtud de la pureza. Hoy que está tan atacada en que a nuestros niños, a nuestros jóvenes, los atacan con tantas cosas negativas y nosotros llamaríamos la verdad, la atención a estos jóvenes sobre todo que ellos en, en la novedad están puestos en la novedad. ¿Por qué no piensas, querido joven, cómo lo veré yo esto desde la eternidad? Esto que yo estoy haciendo en este momento, esto que yo estoy hablando en este momento, esto que yo estoy escuchando en este momento, esto que yo estoy mirando en este momento, ¿cómo lo veré yo desde la eternidad? querido hermano, hermana que me escuchas, es que no es cuestión de que una hermanita, de que un sacerdote dice que existe la eternidad, es que no es, no es. Eso es una realidad. ¿Y qué más tienes, mira? Fátima, una de las más conocidas, Fátima. Y a esos niños que tenían 10, 9 y 7 añitos, la Virgen Santísima, tan madre, tan tierna y sin embargo no dejó demostrarles a esos niños el infierno. Se lo demostró, se lo, los hizo ver una partecita del infierno para que ellos vean verdaderamente. Y esos niños, teniendo esa edad, qué sacrificios hacían para salvar a las almas. Qué sacrificios, qué penitencias, siendo tan niños. ¿Ve? Entonces, querido... Amigo, amigo, que estás pendiente de este programa, ¿cómo no te vas a hacer devoto de San José? ¿Cómo no te vas a hacer devoto? Sí, ¿y cómo no vas a utilizar este símbolo tan sencillo, tan sencillo, pero tan que tiene tanta garra que te ayuda para eso? ¿Ves? O sea, pues hermano, estamos eh, clausurando <laughs> el año de San José, pero San José no se acaba porque es eterno y entonces ahí te... <laughs> Y ahí lo tiene, ¿ves? Procúralo en todo sentido. ¡Ay, qué bonita foto! Ahí está el padre Pío ¿ves? ¿eh? y ahí está, qué bonito, dijo que, eh, que fue aprobado este símbolo, esta devoción fue aprobada por la Congregación de Ritos el 19 de septiembre de 1859. Y también fue bendecida y aprobada por el Papa Pío IX. O sea, esto no es un invento de las hermanitas que como son devotas de San José, nos están ahí queriendo que compremos un círculo y esto. No, 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 no. Esto está aprobado por la iglesia y aprobado por el Santo Padre, el Papa. O sea que no es sencillamente, yo qué sé, una, una devoción más. No, no, es que no es una devoción más. Es una de las tantas pero que tiene verdaderamente un importante fin ese fin sanarte y cuidarte y protegerte tanto de una enfermedad física como de una enfermedad espiritual cuántos temas hay con respecto a eso si es que a eh, nuestros, todos nuestros oyentes, todos los que están pendientes de esto. Qué bonita manera de clausurar este año de San José, que la verdad es que lo saboreamos verdaderamente de lleno, porque San José es... No, ya no tiene calificativo es el bueno el puro el santo el padre el devoto el del trabajo el del trabajo el de la economía el de los agonizantes qué más te puedo decir o sea qué más que hay de todo, para todos los gustos. Ah, y no te olvides también que aquí tenemos otro, otra cosita más también. Aquí en este Devocionario de San José vas a encontrar todas esas oracioncitas para todos esos temas. Ahí está el Devocionario de San José, nuestro lo hemos sacado precisamente por eso. Ve, y este Devocionario de San José, por si acaso, no comenzó con el año de San José. Él no nos inspiró mucho antes. Así, así que veamos cómo así es, es ¿eh? Claro que sí. Así es. Bueno, pues ahí tienen ustedes. ¿eh? Y este círculo también nos vale a nosotros, ¿eh? a los casados. Porque a veces, sí, no, bueno, esto que lo use, no, 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 a nosotros también, porque nos protege. Y nos protege ciertamente en un mundo que bombardea tanto contra la pureza, contra la castidad, contra la fidelidad matrimonial. Qué importante es tener eh, también nosotros este símbolo y decirle, San José, mira, ayúdame ¿eh? a guardar la castidad según Estado para que eh, yo pueda vivir fiel a mi esposa, a mi esposo si soy una mujer, y, y, y utilizarlo nosotros también. Para que lo tengamos en cuenta. Hermana, nos quedan cinco minutitos, o hacemos la consagración, la consagración, o si no. Hermana. Muy bien. Pues ahora nos preparamos precisamente para esto, porque vamos a cerrar con ese broche de oro, digamos, este año de San José tan bello, pero que ya saben ustedes, no termina el año de San José para nosotros, porque para nosotros continúa. continúa. Esto es, es claro, esto es. Bueno, tenemos que hacerlo eh, todo lo que es ceremonioso para clausurar este año que el Santo Padre, el Papa, inspirado por él mismo, por el mismo San José, pues lo ha, lo ha decretado. Pero sin embargo, va a continuar nuestro día miércoles de San José. Y aquí vamos: consagración a San José. Vamos a ir leyendo y don Randy, Yo usted voy a ir, lee. Lo primero. Voy a ir repitiendo ya muy bien eh, y, y la y, persona para que quieran y, pueden irlo exacto, anotando si quieren también para irlo haciendo paso por paso claro muy bien consagración a san josé oh santo amabilísimo oh santo amabilísimo digno entre todos los santos de ser venerado digno entre todos los santos de ser venerado Invocado y obsequiado. Invocado y obsequiado. Con particular amor. Con particular amor. Tanto por la excelencia de vuestras virtudes. Tanto por la excelencia de vuestras virtudes. Como por la eminencia de vuestra gloria. Como por la eminencia de vuestra gloria. Y el poder de vuestra intercesión. Y el poder de vuestra intercesión. Aquí decimos yo y cada uno y cada menciona uno su nombre ¿no? nombre, ¿no? Yo. En presencia de Jesús. En presencia de Jesús. Que os escogió por padre. Que os escogió por padre. Y de María Santísima. Y de María Santísima que os aceptó por esposo. que os aceptó por esposo. Y como a tal os honro y sirvo cariñosamente. Y como a tal os honró y sirvió cariñosamente. Os tomo, os tomo por mi padre, os tomo por mi padre, mi protector y abogado. mi protector y abogado. Propongo firmemente propongo firmemente no olvidarte nunca no olvidarte nunca antes bien honrarte todos los días de mi vida antes bien honrarte todos los días de mi vida y procurar que otros te honren y glorifiquen y procurar que otros te honren y glorifiquen te suplico que te dignes te suplico que te dignes concederme en tu especial protección concederme tu especial protección y admitirme en el número de tus devotos siervos y admitirme en el número de tus devotos siervos asísteme en todas mis acciones asísteme en todas mis acciones sedme favorable para con jesús y maría sedme favorable para con jesús y maría Protégeme en la vida. Protégeme en la vida. Y no me desampares en la hora de mi muerte. Y no me desampares en la hora de mi muerte. Amén, amén. Amén, amén. Pues ya está, ya estamos consagrados a ya San José. Consagrados a San ya estamos José. en sus manos, ya lo hemos tomado como Jesús por padre, eh, con la misma devoción que María, su esposa, lo tomaba pues así ahora ya podemos estar iba a decir tranquilos en esta bajo esta custodia que tan importante es para cada uno de nosotros hermana ahora sí que se nos fue el tiempo pero gracias de verdad gracias por este programa gracias por todos estos programas que hemos tenido a lo largo de este año de San José y gracias también por aceptar la invitación y que continuemos con este hermoso programa del josefino más adelante. Claro, por supuesto. Eh, muy bien, y todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí, gracias por habernos acompañado. Lamento que no hayamos podido tener reportes de sintonía, como dije al inicio, este programa es un programa pregrabado porque hoy es 8 de diciembre, un día gigante, día de la Inmaculada Concepción, final del año de San José, es un día feriado y por eso tuvimos que pregrabar este programa. Esperamos que les haya ayudado a todos y esperamos también sus comentarios, aunque, aunque no estemos en vivo y en directo, no dejen de poner sus comentarios para poder eh, seguir adelante. Bueno, pues, y que viva San José, donde don, que viva. Que viva, <laughs> que viva. Muy bien, gracias hermano, una vez más. Gracias también a todos los que han hecho la parte técnica. Y, Dios mediante, nos encontramos en el próximo miércoles en este miércoles de San José en el Josefino